una barriada joven. 14 años de existencia coronan los tres bloques A, B y C de residencial Patio Páramo, que en total acogen 7 portones y 193 viviendas. El barrio se completa con 7 locales y un enorme patio que, si bien es el centro de reunión de los juegos para los más pequeños, también presenta serias deficiencias. Los fuertes vientos que combaten la zona han terminado tirando los techos de lama de una amplia área. Han dejado a la vista numerosos tubos y lámparas que cuelgan sin control. Y han tenido que venir unas cuantas veces los bomberos para retirar las lamas, porque claro, si eso le cae a alguien en la cabeza o en el cuello, en un brazo, eso lo corta, eso es peor que una navaja. La Asociación de Vecinos ya le ha trasladado este problema al presidente de la ciudad, Juan Vivas. Les pusimos el tema, se dijo que se iba a estudiar. En fin, hemos tenido reuniones con el gerente de Ovimace, Gregorio García. Este hombre se ha tomado mucho interés, lo ha llevado a la Consejería de Fomento, al consejero, ha dado las órdenes para que se tomen las mediciones y tal, y estoy en espera a ver qué solución le dan. Nosotros no queremos tampoco hacer una obra monumental, queremos que se repare esto y que se quede todo en condiciones, pues, ya que es una promoción que hizo la empresa municipal de la vivienda en Vitesa. Las 12 farolas interiores también muestran el paso del tiempo, a pesar de ser una barriada que ni siquiera ha cumplido 2 décadas. Aunque ya las han cambiado hasta en 3 ocasiones, su estado es más que decadente y se mantienen en pie con cinta americana. Hace 2 años solicitaron la sustitución de las luminarias, aunque aún no han obtenido respuesta. Es que no se pueden reparar porque eso es unos tubos que se meten dentro y entonces eso está hecho como de baquelita, y es una vez que se rompe ya no tiene arreglo. Hay que ponerla una nueva. Hombre, si ellos lo arreglan, por mí encantado. Pero según yo tengo entendido, en expertos me dicen que eso no se puede reparar, que hay que ponerlas nuevas. Pues que procedan. Yo tampoco pido una farola que valgan 10.000 euros. Que nos den luz, nada más, luz. La otra cara de la moneda son las reformas que se han acometido en los últimos años en los alrededores de Patio Páramo. Esto estaba en muy mal estado, además no había ni luz siquiera, esto no, por aquí no podíamos pasar porque no nos atrevíamos ante la inseguridad que podía provocar todo el tema este. Y en las reuniones que tuvimos con el presidente Viva, las asociaciones de vecinos, le solicitamos que se reparara todo este tema, y como veis ha hecho un trabajo espléndido, se ha quedado muy bien, se ha iluminado adecuadamente y ahora podemos pasar perfectamente y sin temor ninguno, el cual estamos muy agradecidos, ¿no?, por haberlo realizado. Durante años los vecinos han mostrado sus quejas por la cuesta de acceso a algunos de los portones de la barriada. Muchos recuerdan el riesgo de la calle Linares, cuya pendiente ha provocado numerosos accidentes entre los residentes de la zona. Cuando se terminó la promoción, las lozas eran resbaladizas 100%. Aquí se han caído personas mayores, jóvenes, y se han caído de toda clase de personas. Menos mal y gracias a Dios que ya la Provimace, ¿no?, se logró y se cambió todo esto antideslizante, porque esto era un día así y el otro también, con gente mayor y con roturas de pierna, de cadera, de todo. Y ya, gracias a Dios, ya te digo, estamos muy contentos porque se ha logrado cambiar, y también se ha puesto la parte que le corresponde al colegio, que era la misma loza deslizante, y se ha puesto por una antideslizante. Para completar la seguridad, se colocaron barandillas a fin de garantizar que los mayores pudieran bajar la cuesta sin riesgo a caer. En un principio se ubicaron junto a la carretera y posteriormente en la fachada, donde resulta más efectiva al bajar hacia la Marina Española. El Caimán es el punto de encuentro de los vecinos para tomar un café, un bocadillo, el menú del día o incluso comida árabe en época de Ramadán. Ya con las cosas que tenemos y el menú que hacemos todos los días, eso está muy bien, la verdad. Y más que por aquí el único restaurante que hay abierto, el Caimán, que tiene menú y eso. Los viernes y los domingos tenemos cuscús, todos los días tenemos pollo asado, las ensaladas que hacemos, la ensalada del Caimán, que no hay ningún sitio, solo aquí. Y nada, la paella todos los días. Y el Ramadán tenemos shepaquía, harira, todas esas cosas también. Pues muy bien, muy tranquila, los vecinos muy buena gente todos, ya está. Ubicada cerca del antiguo hospital de la Cruz Roja, Patio Páramo es una zona tranquila, según comentan los propios vecinos. Pues aquí se vive muy bien, tranquilitos y bien, muy bien.
No solo es tranquila, sino también muy segura. Para algunos, sin embargo, las fiestas patronales son algo ruidosas. Por ahora sí, hasta ahora la cosa está bien, esperemos que siga así. Hay gente que se queja del ruido de la feria, pero eso es una vez al año, no pasa nada. Y la ventaja de tenerla tan cerca, tan, ¿no?, cerquita, es una alegría también, sí. Muy bien para los niños, para todos, para nosotros, muy bien las excursiones, todo estupendo. ¿Suele participar en ellas? Sí, mi marido y yo. ¿Qué es lo que prefiere? La marcha. Pues la marcha. Toñi también está encantada con las actividades que organiza la Asociación de Vecinos. Bueno, está muy bien, pero luego en verano también lo hacemos en el Parque Marítimo y estupendamente. ¿Y en Navidad también? Y luego en Navidad hacemos la cena, que también está muy bien. Todo, todo muy bien. Las autoridades locales inauguraron el local social en 2006. Desde entonces son continuas las actividades que organizan a lo largo del año. Fiesta de la barriada con juegos para niños, marcha senderista, visita al Parque Marítimo del Mediterráneo, fiesta de carnaval o cena de Navidad. Después hemos hecho con los niños abajo en la marina, preparamos un equipito de futbito, también participamos en el concurso de escalanifi de la federación abajo en la marina, también hemos participado en la lectura del Día del Libro, una cena homenaje aquí a Miguel, porque él fue el primer presidente que tuvo la Asociación de Vecinos. Además, durante 2 años consecutivos, las misas de Patio Páramo han representado la belleza local en las fiestas patronales. Y hemos ganado 2 años seguidos, ganamos en el año 2006 y 2007, con Ana García y Andrea Guimatray. Patio Páramo se alza frente al mar con unas vistas espectaculares que alcanzan desde el Monte Hacho hasta García Aldave. Desde su privilegiada ubicación se permite incluso admirar desde la frondosa vegetación del Parque Marítimo del Mediterráneo hasta el amplio paseo de la Marina Española.